Toyota mantiene su liderazgo mundial en venta de vehículos por cuarto año consecutivo y pesa un pequeño retroceso ante la ralentización sufrida por Volkswagen. En el primer semestre de 2015, la compañía alemana había superado a la japonesa, pero el escándalo en los motores diésel trucados, destapado en septiembre pasado, provocó la bajada de las ventas de Volkswagen. Al final, Toyota entregó 10.151.000 unidades, 8 décimas menos que en 2014. Por su parte, el constructor germano vendió 9.930.000 unidades. Toyota lleva encabezando el ranking desde 2008 excepto en 2011 a causa del tsunami en Japón.